Estoy agarrando la tora y la horquilla de la guerrera usada y nos la vamos a llevar a mantención. Esta es la postiza que quedó de la Bitwin. Voy a pedir el repuesto y esta la vamos a intentar enderezar. Para tenerla de repuesto, valga la redundancia, redundante. Apostaría muchas cosas que nunca han visto una persona andando en un uniciclo con dos horquillas y una postiza en el pasillo. Chale, acá está mi horquilla. Y aquí está mi rueda con llanta nueva. El Der Kaiser. Oh, aquí un pelito, weón, en la mitad. Es una Domain, creo que es a 2008. Y la otra creo que también es como 2008. Si lo otro era extraño, no pensé que me iba a topar con esto. Esto ya es lo último. Pero cállense esta vez. La lista de pendientes se redujo un poco, pero todavía queda un segundo para detenerse y admirar esta weá. Cáchate cómo quedó mi llanta, man. La usamos y abusamos de ella. Y ahora tengo un hermoso hula hula. Ropa sucia, check. Casco, mochila, computador, check. Treat, basura. Pero bueno, ¿qué onda esta camioneta, weón? Y no es solo eso, es que mi plumilla está rota, weón. Ah, pero no me va a romper el vidrio. ¿Qué tal si la rompo entera, mira? Calla, calla. Soluciones simples a problemas complejos. Bueno, ¿quién quiere plumillas cuando podéis tener la mitad de tu plumilla? ¿Dónde? ¿Cómo se anda en esta weá? ¿Luce? ¿Dónde se apaga esta weá? ¿Acá? Bueno, veo en HD. Tengo la patada. Esto está pasando todo por algo que les quiero contar, pero todavía no les puedo contar porque necesito un respiro. Cierra la ventana, abre la ventana. ¿Aire acondicionado? Este camión no lo movía hace meses. Creo que estuvo... Ah, no, la última cuestión fue el pump track. Mira, maldita bota. Ah, esta es muy probablemente la última vez que entramos al estacionamiento que le arrendaba la maquinita. Mati, aprovecho de mandarte un saludo gigante porque me apañaste todos estos años. Y ahí está la nena. Oh, tenemos harto espacio para maniobrar, estamos solos. Con casi todo, tengo que cambiar esa patente, weón. Asegurado. Estas cadenas las debería cruzar por debajo y eso es lo que hacía, pero están tan cortas que las tengo que alargar y por mientras las tiro directo. Y para quienes se preguntan cómo logré corchar el carro a la primera, tengo esa pequeña cámara que la veo desde adentro, ya la voy a mostrar cómo. Esa cámara la veo desde acá. Ahí no se ve muy bien desde aquí, pero ahí está el coco. Este video se podría llamar preguntas y mudanzas. Oh, ya, tenemos el carro, tenemos lo esencial para poder grabar y movernos. Nos vamos. Tengo una lista de preguntas que me han hecho, pero creo que hay una que es bastante recurrente y tiene que ver con lo que acaba de pasar. No es sobre la mudanza, es por qué no lavo mis cosas. Soy una persona que no se complica mucho la vida por tener todo brillante. La verdad es que lavar una camioneta toma harto tiempo, sobre todo si está tan cochina como la mía. Es algo que podría hacer para que se vean más lindas, pero realmente lo que me interesa es mantenerlas funcionales y estar lavándolas a cada rato en realidad toma mucho más tiempo de lo que uno cree y tiempo es algo que últimamente me está faltando, así que creo que tener la bicicleta o la camioneta cochina es un precio muy bajo a pagar por la cantidad de tiempo que te ahorras y de repente sean instancias en que se puede hacer. Mientras tanto se acumula polvo, polvo y polvo y mi bicicleta probablemente pese como 3 kilos más de lo que debería. ¡Y entramos al túnel! Me han preguntado un montón si es que voy a hacer videos de moto o si voy a volver a la moto o por qué dejé la moto. La moto la dejé en un momento de mi vida en que no tenía los recursos para estar manteniendo una moto. Llegué a un punto de mi vida en que me empecé a preguntar de nuevo por mis sueños de cabro chico y la verdad es que andaba en bici y andaba en bicicleta para todos lados y me encantaba porque era fácil, era simple, era liviana, la podía transportar. Ahora las finanzas van mejorando, pero no sé si estoy listo para tener otro juguete aparte de las bicicletas, porque
ha estado entretenido en el mundo de la... ¡Wow! El buen carnaza. Ha estado entretenido en el mundo de las bicicletas y me ha demandado mucho más tiempo del que pensé. Quizás el día de mañana me compraría una moto. Nadie lo sabe, que sea lo que Dios quiera. Hay un tema que la gente asume y que no es así, y es que si estoy casado con alguna marca. Yo creo que ya todo el mundo sabe que más de una marca ha pasado por este canal de YouTube y finalmente la única que se ha quedado es Cross Mountain. Los motivos de por qué hemos terminado con algunas marcas a veces son cosas muy triviales, otras veces son cosas súper profundas, por decirlo de alguna manera. Pero la marca que se ha mantenido en el tiempo han sido Matías y Diego con Cross Mountain. Hemos tenido altos y bajos, pero los chiquillos trabajan de una manera muy parecida a la mía, que es tomar las decisiones a través de los valores, tratar de preocuparse por las personas que los rodean. Y eso es algo que no vi en muchas de las otras marcas con las que trabajé. Que yo trabaje con Matías y Diego no significa que tenga exclusividad con Polygon, y eso creo que ya a estas alturas puede estar un poco demostrado. Esta es una bicicleta que algunos ya vieron en el último tutorial. Es negra, aquí en Chile por lo menos es barata, es la barata negra. Esta caja tiene adentro lo que iría siendo la evolución de los videos de la Marlin. ¡Cáchate! ¡Oh, fondo! ¡Oh, permiso! ¡Disculpa! ¡Oh! ¡Bueno! Me he comprado alguna yo, como la Guerrero usada, la Rock Rider Between. Una de las razones por la que existe este canal de YouTube es para que todos aprendamos, y por ende cualquier marca, esto ya está incluso hablado con Polygon Internacional, a mí cualquier marca que me pida que yo pruebe una de esas bicicletas y pueda dar mis honestas impresiones, bienvenida sea. Muchas de esas marcas no quieren porque no les gusta que hablen mal de sus bicicletas. Este es un secreto entre nosotros. Todos los productos tienen detalles. No pueden ser perfectos, siempre una por otra. Incluso la Polygon X-Square One, mi Polygon, tiene una geometría. A fin de cuentas, ninguna bicicleta es perfecta. La Snap no era perfecta, era bastante fondera. De hecho, por eso hubieron tantos experimentos de tokens. La Polygon tiene personalidad propia, pero es una de las bicis que, a pesar de todo, a pesar de la geometría incluso, ¿qué onda esa geometría? Es una de las bicis que más me ha gustado y planeo andarla en un futuro, pero no planeo andarla para siempre. Voy a seguir probando bicicletas, vamos a seguir trabajando con Polygon, vamos a seguir haciendo reviews de bicicletas que algunas marcas quieren que pruebe. Y en ese sentido, no me voy a casar con ninguna marca o con la marca que trabaje. De hecho, cuando Polygon Internacional vio la foto de la Trek Marlin, la caja de la bicicleta que subía a Instagram, dijeron, pero weón. Y Matías me dijo, weón, me dijeron, pero weón. Yo les dije, pero weón, ¿qué? Están los indoneses, están... ¿Indoneses son? Sí, son indoneses. Estaban todos confundidos, no entendían qué es lo que estaba pasando, pensaban que me había cambiado de marca. Y le expliqué al Matías le explicó a ellos. Ahora están todos tranquilos y todos saben más o menos lo que estamos haciendo. Así que, a fin de cuentas, mientras más bicicletas podamos probar, más podemos aprender, experimentar, compartir. Y esa es la idea principal de este tipo de videos. Ahora último, se está dando incluso que amigos míos, patrones, me están ofreciendo sus bicicletas, y siento que es una gran responsabilidad y me da un miedo terrible probar sus bicis, porque por lo general en una andada las bicicletas no quedan como estaban en el comienzo. Pero eso está por verse. Muchas personas me han preguntado dónde ando en bicicleta, y eso ni siquiera yo lo sé. Como estábamos viviendo con la Valentina en Santiago, andaba en los lugares que me quedaban cerca, pedaleaba varios kilómetros para llegar al Durazno hasta que empezaron a cobrar y no hacían mucha mantención. Pedaleaba para subir al Manquehue, una ruta de calle terrible, pedaleaba para ir al San Cristóbal. Al final trataba de no mover la camioneta, que es uno de mis principales objetivos, mantener los costos bajos. Y nunca sabía en qué momento iba a ir dónde, porque de repente llegaba la pata de cambio de la barata, de la guerrera, de la barata negra.
y decía, oh, hay que instalar esto y hay que ir a probarlo. ¿Dónde la vamos a ir a probar? La vamos a llevar al San Cristóbal para dejarla dada vuelta y darle tres vueltas más. Pobre bicicleta, weón. Así que a fin de cuentas, nunca sé dónde... Oh, me caí, me lo comí medio. Así que a fin de cuentas, por lo general, tengo una idea de qué circuitos quizás vaya a andar, pero no sé en qué momento, no sé cuándo, y la única salida organizada que estamos haciendo son las de Patreon, como ya bien muchos saben. Esas salidas se avisan con anticipación, nos organizamos, nos juntamos, lo pasamos bien. Son bacanas esas salidas. Este otro, un pequeño detalle que... ¿Qué era? Que no le llegaban las notificaciones de que subí video. YouTube, he descubierto que tiene unos algoritmos... Es más inteligente que todos nosotros juntos. Asúmanlo, somos más tontos que YouTube. Si quieres intentar que te lleguen esas notificaciones, tienes que tener activada la campanita que está justo al lado del botón de suscribir. ¿Puedes hacerlo como puedes no hacerlo? Respeto tu decisión. ¿Vamos por la siguiente pregunta? ¿Escucharon ese tono donde empiezo a hablar como preguntando? ¿Y estoy explicando algo totalmente seguro? ¿Pero nadie me cree? ¿Porque creen que estoy preguntando? Si alguien recuerda esos videos, hoy que me dio risa el otro día cuando hice la conexión. ¡Ah! Esto está muy estrecho. ¿Qué hicimos con esta autopista? ¡No tengo espacio! Y voy con un carro que casi se come. ¡Oh, qué horror estaba! Me daba mucha risa que cuando hacía los videos al principio, no sé por qué, pero leía cada frase como explicándola. O digo, como explicándola. Y todo parecía que era pregunta. ¿DH en rígida o enduro? ¿O rígida en enduro DH? De que se puede, pero hoy día no vamos a hablar de eso. La idea de este video es darle mi opinión sobre las cosas que deberían considerar al momento de elegir un tipo de bicicleta. Yo no hablo así, lo prometo. Yo cuando hablo con las personas no hablo así, pero cuando empecé a ser youtuber, me salía... No sé por qué hablaba así, pero daba mucha risa. Ahora a veces me pasa, pero me sale como más natural. ¿Y eso es una afirmación? Esta es cuática y esta es delicada. ¿Qué pasó con... insertar nombre? Como han habido marcas que han pasado por el canal y se han ido porque no me acomoda trabajar con personas que trabajan de una manera casi totalmente opuesta a mí, ha pasado también que he presentado personajes que en un momento les tuve mucha fe, después me di cuenta que había algo sospechoso y después me di cuenta que no debía haber tenido fe en esas personas nunca. No quiero que se confundan acá, hay personajes que pasaron, no los hemos visto más, pero los vamos a volver a ver algún día porque son grandes amigos, pero hay otras personas que resultaron ser tan distintas en su manera de hacer las cosas, por decirlo poco, que decidí de cuajo, dije no me sigo metiendo. Oh, tengo la cabeza ahora llena de malos recuerdos, yo ya había olvidado toda esta weá. Con este canal de YouTube he conocido personas increíbles, pero también he conocido unas personas que... no tengo palabras para explicarlo de manera linda. Si no tienen nada bueno que decir, mejor no digan nada. Manejando en la autopista. Hubo una persona que intentó adjudicarse el reconocimiento de un proyecto que hicimos. Estoy intentando que se mantenga en el incógnito. ¿Un tipo de bicicleta? Siendo que fue la persona que menos se preocupó por el resto de las personas, que menos contribuyó y que más beneficio intentó sacar a cambio. Se tenía que decir y se dijo. Ah, me van a caer encima en YouTube. Un tema que quedó pendiente fue qué pasó con el último pump track de beneficio. Ese último pump track no se ha hecho porque las propuestas que llegaron, la verdad, no me convencieron. Yo personalmente tengo que sentir que la gente que está enviando esas propuestas está comprometida con lo que está haciendo. El sector, el sitio, el lugar, la gente cumple con los requisitos. Algunos de estos proyectos que me enviaron en un comienzo sonaban bien, pero indagando un poco más, no me da la certeza de que lo que íbamos a hacer ahí iba a durar en el tiempo. Y recuerden que estos pump tracks que estamos regalando
lo hacemos vendiendo poleras, no de Polygon, sino que poleras MTV Enduro Chile en el shop. En el shop MTV Enduro Chile. Redundancia al límite. Estos pump tracks finalmente los financiamos directamente yo con Andrés Santander. Andrés, te mando un saludo, un abrazo, compadre. Lo máximo. Dicho esto, queremos que nuestro esfuerzo se valore y perdure en el tiempo y tenga un impacto positivo para las personas, por sobre todo, que genere un cambio, que genere mejores personas, que genere deportistas. Y es por eso que tengo que ver con mucha delicadeza dónde vamos a hacer el próximo pump track. Tenemos un proyecto que va por buen norte, pero aún no hay nada definido, así que prefiero no decir nada si es que no tengo nada concreto. Ese pump track está esperando dueño. Si tienes algún lugar bueno, voy a dejar la publicación de Instagram acá para que leas los requisitos. Si cumples con todos, tendrías que dejar un comentario en este video y tendría que entrar a revisar este video. Sí, sí lo puedo hacer. Deja un comentario en este video. Este es el principio del fin. Cáchate, selfie stick. Esto es el primer viaje de una mudanza brutal, porque con la Valentina vamos a dejar de vivir en Santiago. Nos vamos a venir a Talagante con mis padres temporalmente. Se va a venir bueno, no se puede venir malo. Hay que tener fe. Bodeguita, bodeguita. ¿Qué fue lo último que hicimos acá? Lo último que hicimos fue el banco. Si algunos llevan siguiendo este canal de YouTube un tiempo, sabrán que esa máquina con ese carro y la compactadora antigua nos lo robaron. Ahí está. ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, tiene el sticker! Espera, espera, espera. Está lleno de gente, tiene el sticker. ¿Me doy media vuelta? De la estación ahí. Y viene ya. Para acá. Muchas gracias. Weón. Encontramos la máquina, weón. No. Esto, si lo voy a tener acá, lo tengo que tener de manera mucho más segura. Esto es casi tragicómico porque el que puso los neumáticos aquí fui yo. Como hace 4 años, para hacer espacio en la bodega y empezar a hacer proyectos. De hecho, después de eso partió el canal de YouTube, andaba con la locura en esos tiempos. Ahora tengo que hacer espacio para mi máquina y mi máquina va a tener que hacerse espacio ella misma. Ya que estamos en un pregunta y respuesta, alguien se va a preguntar de dónde salió tanto neumático. Y es de la empresa que era de mi papá, que la cerramos hace años. Y tenemos esos saldos de neumáticos que en algún momento deberíamos vender. Todavía no lo hemos hecho. Es de familia. Bienvenidos a bordo.
La última vez nos robaron esta máquina y ahora creo que está súper difícil sacar la máquina con el carro, así que creo que lo logramos. Creo que se trata de aprender de los errores. No pretendo que me roben esto de nuevo porque pasé un susto horrible. Me acuerdo que se me secó la boca así cuando supe la noticia, fue horrible. Así que sí, funciona. Metí el carro con la máquina. Yo creo que la camioneta cabe acá, pero prueba de concepto, funciona. Y ahora queda mucho por hacer. Son las 3 de la tarde y tengo todo el día por delante, así que los neumáticos no fueron nada. Ahora tengo que ir a ordenar la bodega. Eso va a ser un desastre, man. El plan acá es... Oh, me tengo que llevar esos neumáticos. El plan acá es ampliar esta entrada y eso implica sacar todas estas zapatas. Estas son también repuestos de lo que era la empresa de mi papá. Son zapatas de bulldozer. Rodillo. Uf, esa hueá se va a empezar. Quizás deje que pase un poco el calor. Es lo más razonable. ¿Ir a andar en bici? No fui a andar en bici y ese montículo de ahí ya no existe. Está acá. Cada piso son 4 zapatas. No sé cuántos son, no lo voy a contar ahora, pero hagan las matemáticas. Cada zapata debe pesar como 40 kilos. Tengo los brazos, weón, hechos bolsa. ¡Qué destruido! Y miro esto y digo, weón, estos son mucho más pesados. Hoy día es un nuevo día y me agarré con todos estos fierros de acá. Partí trayéndolo en los pallets, pero los pallets se estaban rompiendo. Y este creo que es el último balde. Esta es la misma retro con la que arreglamos la mini excavadora. Debo decir que no soy muy apegado a las cosas materiales, pero verla así, en realidad que da lástima. Hace muchos, muchos años, y estas weas pesan. Bueno, ha sido un día intenso. Oh, loco. El mejor trípode del mundo, man. Ese es un trípode. Creo que estamos listos. Esto, si les soy bien honesto, esta weá fue una locura. Acá habían, weón, habían 3 baldes gigantes. Baldes como el balde de la mini, pero tamaño aumentadísimo. Y los tuve que sacar de acá. Esos martillos hidráulicos, la máquina no se los podía, los tuve que arrastrar con mucho cuidado. Y después me traje todo esto que... Bueno, fue una locura, insisto. Los más chicos deben pesar 40, 50 kilos, los más grandes, como ese, bueno, que viene ahí. Ese debe pesar, bueno, 60, 80 kilos. Hoy día es uno de esos días extraños que me encantaría tener una pesa para contarles cuánto pesa lo que moví. Estuvo intenso, no, ni siquiera sé por qué ordené tanto, pero estuvo productivo y lo pasé bien. Entonces ahora está todo este espacio. Acá estaba lleno de toneladas y toneladas de fierro. Ahora tengo que despejar mis cosas, algunas cosas de mi papá. Estos pallets los podríamos hacer repisa, juntos con los que están en la otra bodega. Y es todo un desastre, oficialmente. Ahora me tengo que ir para Santiago, mañana nos vamos a Chillán y
Este fue un pregunta y respuesta bastante chistoso. Se acabó este video, no se ha acabado. Nadie lo sabe. Cualquier cosa, déjela en los comentarios. No, te raja. Esta es una compilación para todas las personas que dicen que debería lavar mi camioneta. Dutch estaría orgulloso de mí. Café helado. Estoy bastante indigno para estar respondiendo preguntas a esta altura. Hay un tema que me gustaría tocar, es que hay un montón de gente que se ha quejado porque he llamado algunas bicicletas económicas o baratas. Yo sé que 300 mil pesos no es poco y no sé cómo es el tipo de cambio para otros países, pero aparentemente son bicicletas que cuestan un montón. Aún así, por ese precio, estás consiguiendo la gama más baja para meterte en un deporte que no es económico. Mira cómo viene ese. Si toman cualquier deporte como el mountain bike, windsurf, parapente, moto, son todos carísimos realmente. Y creo que 300 mil pesos para empezar con un deporte, 300 mil pesos son como $500. $500 para empezar con un deporte no es lo más económico del mundo, pero ¿qué tantas cosas puedes conseguir con $500? Una comida para dos te puede salir $50 si es que lo haces más o menos económico. Así que ahí tienes 10 salidas a cenar con tu polola o novia, o quizá el arriendo de un mes de algún lugar tremendamente económico. Yo sé que una bicicleta económica sería de 100 mil pesos, que son $150. Jugarse el pellejo andando una bicicleta de ese valor que no está hecha para lo que le va a hacer, yo personalmente pienso que no los vale. Así que prefiero ahorrar un poco más. Y si no tengo muchos recursos, aprender a comprar usado, comprarse una bicicleta usada que te va a durar mucho más que las últimas dos bicicletas económicas que hemos visto costaban el doble de lo que costó la Guerrero usada. Y la Guerrero usada se ha portado increíble, así que a esa altura ya económico o barato depende de la perspectiva de donde lo mires, y yo no recomiendo bajarse mucho más de 300 mil pesos, $500 por una bicicleta si es que estás empezando. Más abajo de eso es buscar problemas. Han enfatizado un montón muchas personas sobre que debo ocupar más protecciones porque soy un influencer, youtuber, instagramer y todos esos términos que antes no existían. Creo que lo dije una vez, bueno, nadie me puede creer con esta chasca. Creo que lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, no por tener un seguidor más o un seguidor menos voy a cambiar mi manera de ser. No me considero un ejemplo para nadie. Creo que cada uno se cuida de la mejor manera que puede. Mi manera es ocupar la cabeza, para otras personas puede ser ocupar más protecciones. No digo que no me vaya a pasar nada nunca, porque me ha pasado. Oh, me rajé entero. Me rajé entero. Oh. Puta la weá, me distraje, weón. Pero lo que les quiero pedir realmente es que no me den la responsabilidad a mí por dar el ejemplo, porque yo voy a seguir haciendo las cosas a mi manera, voy a seguir tratando de ocupar la cabeza lo más posible para que no me mate como por ejemplo me he matado en la barba. Y si tú esperas que tus hijos usen más protecciones, no dependas del tipo que siguen en YouTube, enséñaselo tú. Para mí es lógico, pero hay cada vez más papás que me dicen debería ocupar más protecciones para darle el ejemplo a los niños. Si tú quieres que tu hijo use más protecciones, te recomiendo que se lo enseñes tú. Este último tema que quiero tocar es de algunas personas que han dejado comentarios o han enviado mails o se han comunicado conmigo de una u otra manera para contarme que el canal los hizo interesarse en el mountain bike. Luego terminaron comprándose una bicicleta y que andar en bici de una u otra manera le ha cambiado la vida para mejor.
a todas esas personas que me han escrito, se los agradezco de corazón, porque no saben lo tranquilizante y gratificante que es el sentir que no estáis haciendo una simple payasada en YouTube, sino que estáis de una u otra manera generando un impacto positivo a través de redes sociales o lo que sea. Enfatizo en estas personas sobre todo porque llegan una cantidad de comentarios haters, personajes clásicos que te dicen: ay, tú que tienes bicicletas, tú puedes andar. O, tú tienes una bicicleta muy cara y yo jamás voy a poder hacer eso. Es muy fácil quejarte de lo que no tienes, tirarle mierda a otra persona y no hacer nada al respecto. No se necesita ni mucho esfuerzo ni mucho coraje para mandar odio a través de los comentarios de YouTube o Instagram o lo que sea. Pero sí se necesita bastante esfuerzo y bastante coraje para ver a un tipo en YouTube y decidir que la bicicleta puede ser entretenida, esforzarse para generar los recursos y finalmente llegar a comprarse una bicicleta, porque de una u otra manera alguien te inspiró a hacerlo. Cuando pasan cosas malas o se pone todo difícil o estoy hasta acá de editar, no me concentro en los tipos que andan tirando basura porque no pueden tener lo que uno se ha esforzado en tener. En cambio, me apoyo en esas personas bacanes que de una u otra manera te dan energía para seguir con lo que estás haciendo. Y es chistoso porque ellos cuentan que de alguna manera se inspiraron en el canal para volver al deporte o intentarlo por primera vez. Y redundantemente, ellos mismos son los que me inspiran a mí a seguir con lo que estoy haciendo, porque la energía que entregan al mandar esos mensajes es brutal. Y te olvidáis de todo lo malo, de todos los problemas, de ya no estáis hasta acá con la edición, estáis hasta acá. Y podéis seguir porque sentís que tenéis el apoyo de personas que son la raja. Son unos mail cuáticos, son personas que dan ganas de conocer porque te cuentan experiencias de vida y ¡guau! A todas esas personas les agradezco por la buena onda que me entregan, a todos los que ven los videos y le dan like y dejan algún comentario. Eso apoya un montón al proyecto, a mis patrones que son lo máximo. Cuando partí con el canal era como todo muy solitario, la vida del youtuber es súper solo. O sea, ¿soy solo? Tengo el apoyo de la Valentina, tengo el apoyo de mi familia, tengo el sol que me está encandilando. Pero al final estás tú con tu bicicleta haciendo video y tratando de generar contenido. Mira ese peinado fascinante. Agradecimientos también a Matías y a Diego, que me han entregado su apoyo incondicionalmente ya a esta altura. Hay marcas nuevas también que se van sumando a poquitito. Lo importante ahí es que todos rememos para el mismo lado. Y poco a poco se ha armado un equipo de trabajo filete. Andrés Santander, que me apoya con la página del shop. Lo dije antes y lo vuelvo a repetir: sin el apoyo de todos ustedes, sin el apoyo de las personas que han estado apañándome, esto no sería posible. Así que a todos les mando un abrazo gigante, un agradecimiento enorme y nos vemos en el cerro. La llanta la cambiamos por una llanta un poquito más dura. Esta es otra E13. La llanta es la LG1. La que viene originalmente con la bici es la de una enduro. Y ya está un poquito más robusta. No hubieron muchas opciones de llantas para elegir porque estas masas y llantas son de 28 rayos. Así que estábamos escasos de opciones. Lo que le pasó a la otra llanta fue por uso y abuso. Y ya tenía, ¿cuánto? ¿Un año de uso? Pero ahora le pusimos ya una más netamente endurera de hachera que debía resistir bastante más. Debería aguantar más. Y lo otro que hicimos, la masa tenía ese problema de que cuando giraba la rueda los pedales seguían girando en banda. Y eso me costó de hecho algunos canillazos. Pero los chiquillos ahora me acaban de contar que cambiaron la masa, porque el problema que tenía era que se ensuciaba y se ponía más áspera y le llegaba todo ese problema al piñón. Ahora tenemos que una Hope Pro 4. Esta bicicleta la hemos andado fuerte, le hemos dado duro, le hemos caído encima como corresponde para estar probando una de estas bicicletas, así que ahora la bicicleta debería estar en perfecto estado y vamos
de nuevo de vuelta a Chillán a usarla y abusarla. Un punto a arreglar en esta rueda de partida es que en vez de 28 rayos yo le habría puesto mínimo 32. A Chillán no voy a ir con mis pedales que están acá. Esto les quiero hacer una mínima intención. Cristian Burr me mandó pines y repuestos, bujes, rodamentos. Así que esto en un tiempo más lo vamos a revisar, van a quedar como nuevos. Y por mientras, vamos a probar estos que me mandó un amigo. ¿Qué te parecen? Están sin pines, pero... Oye, pero están... Buena plataforma. Así que vamos a estar probando esto y los tenemos que armar. Y están los pines acá. Ah, y tienen este hermoso detalle que el Vasco les puso MT Enduro Chile. Estoy terminando de ordenar para partir a Chillán y me estaba acordando de algo que había grabado de esta bicicleta que va un poco de la mano con el tema de que haya muerto la llanta trasera, hayamos tenido que hacer todos estos detalles, y era un video que se iba a llamar El maltrato que recibe tu bicicleta en un bike park. Y creo que dejarle una pequeña compilación de ese video es una muy buena idea para demostrarles qué es lo que tuvo que aguantar no esta llanta, sino que esta llanta, que tiene llantazos, tiene niples levantados, tiene niples fisurados y ahora es un hermoso hula hula.